Buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, primero esta pregunta, ¿no? ¿Qué sensación le deja esta metodología usada en este debate del día domingo pasado? Bueno, realmente creo que ha habido un equipo que ha hecho un esfuerzo porque fueron elecciones anticipadas, había un reglamento, esas son un poco las también las justificaciones que este equipo da. De todas maneras, es un equipo ad honorem que creo que ha trabajado bastante durante este tiempo, hay que reconocer eso. Pero quizás hay una cuestión fundamental que aquí fue lo que falló y que es la cuestión de cómo en general se miran últimamente los debates presidenciales, los debates políticos. En general, la política es confrontación de ideas, confrontación de proyectos, de visiones ideológicas distintas. Entonces, eso evidentemente tiene que ser representado en el debate. El momento que en los debates se anula esta capacidad de ver una oposición, de hacer unas, digamos, unos contraargumentos fuertes de parte de los debatientes, que al final de eso están, al final de cuentas están representando estas ideologías diferentes y proyectos políticos distintos. Si esto no hay, creo que se quita la esencia del debate. Entonces, creo que la confrontación, en nombre de una falsa, de un falso respeto, el respeto tiene siempre que haber, pero en nombre de eso, creo que inclusive no solamente el debate estaba pensado con una ausencia de confrontación, sino también los moderadores estaban con la consigna de no dejar confrontar. Entonces, creo que esto es una cuestión de fondo que falló en el debate y que no es exclusivo de nuestro debate. En general, en esta, diríamos, ola de la región, podemos ver que hay debates que tratan de evitar este tipo de confrontaciones políticas, ¿no? Una confrontación política no quiere decir que, digamos, va a haber ahí una pelea de gritos ni este tipo de cosas, sino de argumentos. Esa es la confrontación que necesitamos ver y que lo hubo en muy baja intensidad. Ahora, sí, justo lo que usted menciona, ¿no es cierto? ¿Qué tantos argumentos se escucharon o más bien fue como ideas, no sé, más al aire, más sin mayores fundamentos? Bueno, tenemos de todo ahí, ¿no? Creo que también es verdad que durante un minuto es muy difícil formular un argumento, pero es verdad que en algunos casos ese minuto le sobró a algunos candidatos que rellenaban con, digamos, frases, muletillas y frases ya hechas. La cuestión es que algunos asesores, entiendo, de debates tratan de también posicionar que estas estrategias que dan a los candidatos de posicionar un eslogan, de posicionar una frase, de posicionar una idea. Y esto entonces lo repiten, lo repiten, lo repiten de tal manera que se vuelve cansino para la audiencia el hecho de mirar esta reiteración que no permite desarrollar argumentos, por un lado. Por otro lado, algunos de los participantes, me parece a mí que no, en este intento por reforzar una sola idea, desarrollaron su propio plan de trabajo. Y me atrevo a decir que parece que hay algunos participantes que ni siquiera conocen su propio plan de trabajo. Entonces, ocultan más bien también algunos su plan de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un plan de trabajo privatizador como el que tiene Jean Topic, no lo expuso, no lo expuso. Hay cosas que se sabe que no van a tener quizás una resonancia en la audiencia y esas ideas que ya han sido vertidas en el plan de trabajo no se expone. Entonces tenemos de todo, ¿no? Tenemos ideas que se posicionan muy fuertemente, slogans, y eso quita la posibilidad de realmente argumentar. Y por otro lado, cuestiones que se ocultan y también, hay que decirlo, no es un nivel, digamos, para que haya un debate también se necesita un cierto nivel, como diríamos, de que los concursantes sean de algún modo parejos, que los concursantes, los debatientes tengan un cierto background, un cierto nivel educativo, vamos a decir, un cierto nivel
pues de debate y de argumentación similar. Y también esto vimos que no fue así. Y esto es quizás no solamente culpa de tal vez de una ley que no exige requisitos, sino de una que responde a una sociedad como la que tenemos, una sociedad sumamente desigual, en donde hay candidatos que han podido desarrollar estudios en el extranjero, que cursos en Harvard, que en Pensilvania, que en London School, en fin. Entonces tenemos esto frente a candidatos que difícilmente han podido ingresar en una universidad pública, ¿no? De acá, digamos, universidades quizá que no tienen las credenciales de estas otras. Entonces, esa es la disparidad a la que nos vemos abocada, porque así es nuestro país. Entonces, también hay ese reflejo, ¿no? Y también, digamos, ya viendo las disparidades de pronto entre los candidatos, no sé si, bueno, no se puede hablar de pronto de ganadores, pero sí, ¿qué candidaturas y qué planes de pronto quedan más posicionados que otros? Sí, es eso. Creo que en algunos casos se ha logrado posicionar a algunos candidatos que no se conocían mucho. Esta cuestión que ronda, que empezó a rondar en el imaginario post-debate, es la cuestión de Noboa, que pues como no se le conocía, como al parecer tampoco hizo una brillante actuación, aunque yo sepa, en la Asamblea Nacional, pues él ya fue representante en la Asamblea. Entonces la ciudadanía tenía oportunidad ahí de conocerlo, pero no brilló, difícil también. Pues mira, es un organismo colegiado, es cierto. Pero entonces, por ejemplo, los argumentos que él dio impactaron en una cierta audiencia porque daba datos, tenía un discurso sereno, articulado. Entonces, esto quizás es lo que permite el debate, que de pronto salen perfiles que no estaban pensados, no tienen mucha oportunidad de acuerdo a las encuestas que teníamos. Entonces, de pronto se posicionan este tipo de perfiles. O también sirve para reforzar algunas ideas que ya se tenían, como por ejemplo el hecho de que el candidato Topic tiene este perfil muy agresivo y centrado en una sola idea. Creo que eso se reforzó más bien, ¿no? A través del debate. Entonces, a la vez que con algunos actores hay un cierto reconocimiento, posicionamiento, con otros hay una ratificación de la imagen que ya han dado anteriormente. Y ahora, ¿qué pasa con los candidatos de izquierda? Porque dan la sensación que no despuntaron mucho, por decirlo de alguna manera. Y por ejemplo, con la candidata Luisa González, como que el tema de la muletilla, que parecería a ratos de como que ya lo hicimos en el gobierno, como que no cala mucho en los jóvenes. Por ejemplo, en los jóvenes que no vieron, porque ya el gobierno de Rafael Correa ya pasó hace 10 años y hay parte del electorado que finalmente no vio ese gobierno. Sí, en efecto, creo que ahí la consigna era posicionar desde esta historia, ¿no? La que siempre apela el correísmo, pero ciertamente una historia que tiene luces y sombras en primer lugar, ¿no? Este, como también estado de inversión pública, es que por eso es que mantiene un voto duro. Y por otro lado, sombras como un autoritarismo, un irrespeto a instituciones democráticas, una capacidad de polarización y de confrontación de la cual también seguimos atorados en esto. Entonces, en ese escenario, creo que la candidata fue asesorada para posicionar este pasado, que es el lustre que ellos tienen y que finalmente no termina de mirar que hay nuevas generaciones que en efecto no han sido testigos, ¿no? Yo mismo cuando hablo con mis estudiantes ya, digamos que todavía eran muy chicos en ese momento y empezamos a trabajar ciertos hechos, ciertos procesos políticos que se dieron, pues me recuerdan que no lo vivieron y que realmente ellos tienen opiniones por parte de sus padres, de su familia, pero no directas de esos hechos. Entonces, eso solemos olvidar en esta visión adultocéntrica que tenemos, ¿no? Entonces, de eso también evidentemente se contagian los asesores. Ahora bien, la candidata me parece que, digamos, tiene una imagen que ha sido posicionada, una imagen como una mujer, digamos, no solamente por su presencia, sino también por tener experiencia, ¿no? Tanto en la Asamblea como en el gabinete. Sin embargo,
no vemos realmente un perfil descollante, digamos, de la candidata, ¿no? Para representar semejante fuerza política, digamos, de esta tradición, de este raigambre. Vemos que, digamos, el rol de ella ha sido un poco subsidiario, un poco, digamos, en el gabinete como más administrativo que político estratégico, ¿no? Entonces tampoco hay que confundirse en eso. A veces se exponencian perfiles, digamos, que no necesariamente lo son. No sé si me escuchan bien porque tengo en la universidad un ruidito afuera. Sí, la estamos escuchando un poquito entrecortado, pero sí, la estamos escuchando. Sí, también el internet no funciona bien en una universidad pública. Perdón. Sí, y ya para, digamos, ir finalizando, digamos, ¿qué tanto este debate cree usted, Mónica, que puede de alguna manera calar, digamos, en el electorado, principalmente desconociendo además que hay mucha indecisión de cara ya para este domingo? ¿Cómo puede repercutir el debate? Sí, Era la ajá. pregunta en esto, Sí, en la justamente votación. para la votación, ajá. Sí. Bueno, sí, entonces creo que sí, concuerdo un poco con lo que decía, le oía el analista anterior, que decía que de esta empresa de encuestas, ¿no? Él decía que no ha generado ni un solo voto, que no ha tenido mayor impacto. Yo creo que el impacto viene, digamos, concuerdo en general, pero creo que sí habrá algún tipo de movilización de votos. Es difícil eso medirlo. Creo que ha reforzado algunos perfiles, como digo, algunas sospechas que teníamos como lectores de algunos perfiles. Y creo que ha habido una tal vez modificación de imágenes en algunos de los candidatos, ¿no? No en todos, pero tenemos unos nuevos candidatos que, claro, no necesariamente eso se va a traducir en votos. Ahora, creo que más allá de eso, lo interesante del debate es que finalmente, a pesar de toda la violencia que hubo días previos, a pesar del asesinato de un candidato, se dio el debate y eso finalmente implica que el proceso democrático no se ha detenido. Entonces, sí es importante para la ciudadanía, sí ha sido un momento, digamos, ¿cómo diríamos?, de abrir la sociedad hacia los argumentos de los candidatos, más o menos, pero que significa una confrontación de ciertas ideas, que lo hubo, y significa que la ciudadanía se ve envuelta en un proceso democrático. Y eso es lo positivo, es decir, cómo este tipo de espacios pueden reforzar a la democracia, más en el momento que estamos pasando nosotros, en esta crisis gravísima que tenemos. Creo que el debate sí fue un punto de inflexión, a pesar de todo lo que hubo, para decir, aquí estamos, seguimos el proceso. Y estas son las ideas de estos candidatos que por medios democráticos tienen que escogerse cuáles de estas ideas van a ser las que el pueblo ecuatoriano finalmente decida que vayan al gobierno y sean ejecutadas. Creo que ese es el mejor saldo que nos deja el debate. Y ya para finalizar, el día domingo además en Argentina se llevó una suerte de primarias donde Milei, este candidato de la extrema derecha, también resultó como uno de los candidatos con más votación unipersonal. Y ahí la pregunta también es, bueno, acá en Ecuador además aparentemente Jean Topic y el propio Noboa se estarían posicionando como candidatos también con una buena imagen. Y ahí la pregunta también es, ¿nuestros países se están derechizando? Bueno, sí, aparentemente es digamos, el fracaso del kirchnerismo lo que va orillando, ya le orilló a Macri en un determinado momento a Argentina y aquí le orilla en este momento a un pues protofascista, me parece, este señor Milei es de miedo realmente, ¿no? Si uno entra a mirar bien sus actuaciones y sus ideas para gobernar son terriblemente fascistoides. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado en eso. Aquí también nos orillaron a la derecha, digamos, esta confrontación entre correísmo y anticorreísmo nos orilló a la derecha en la elección anterior y ya vemos las consecuencias de un candidato como fue Lasso y que realmente habíamos pensado que, o algunos electores habían pensado que podía ser una alternativa, cuando vimos, nos hemos dado cuenta de que no tenía, digamos, ningún plan de gobierno serio, ni siquiera en su propia
en su propia ideología, en su propio programa, ¿no? Para llevarlo adelante, una incapacidad total. Entonces creo que es el momento de revisar un poco, creo que el país necesita de perfiles más conciliadores, que necesita, digamos, entender bien el problema que estamos pasando, que no es cuestión de mano dura únicamente, como lo señalan algunos de los candidatos, sino de una inversión social fuerte que se requiere. Se requiere volver realmente a mirar los programas de educación, de salud, sobre todo en las regiones que están más penetradas por ese tráfico, ¿no? Por esa delincuencia organizada, y poder ahí inyectar, bueno, educación, salud, bienestar, cultura, deporte. Son las cosas que se requieren paralelamente con las otras cuestiones de inteligencia, con base en la ley, ¿no? Pero no también este tipo Bukele, donde se van a empezar a vulnerar derechos humanos, una olla de presión que finalmente no aguanta. Son estrategias que no son viables a largo plazo. Puede ser que a corto plazo muestren un cierto control, pero al final de cuentas son ollas de presión que se van construyendo en las sociedades, y creo que más bien hay que construir desde abajo, con visión más social, digamos, del un lado, y del otro una visión, digamos, técnica de cómo manejar el tema, ¿no? Entonces creo que ahí propuestas sí las hay, pero es importante que la ciudadanía vaya analizando esto, ¿no? Estimada Mónica, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que varios puntos todavía quedan ahí pendientes, pero bueno, veremos finalmente qué pasa este día domingo. Muchísimas gracias. Gracias a ti.